yo aprendí el oficio del cacao, porque desde niña en mi casa había cacaíto. Trabajé hasta que pude comprar una parcelita. El programa de Cocoa Lal yo lo conocí a través de un señor llamado Efraín, para que me diera un taller, para que yo aprendiera cómo yo mantener mi finca, que era mejor que como yo la tenía. Las escuelas de campo consisten en que nosotros aprendamos a tener mejor precio en nuestro cacao. Ahí aprendí cómo debo de inyectar, qué debo hacer si hay alguna plaga en mi cacao, que la mazorca negra tengo que quitársela al cacao, que por tarea son 70 matas. Aprendí de una buena poda que tengo mejor cacao y así he aprendido bastante. Nos pagan para que nosotros trabajemos. Nosotros en aprender también hemos ido recibiendo ingresos. Cocoa Lal trae a la comunidad un centro comunal, trae un pozo de agua, también trae el mejoramiento de los caminos, también al programa de salud, escuela y todas esas cosas llegan a la comunidad. Yo soy María Virgen Armonte y gracias a que mejoró la calidad del cacao, el ingreso es mucho mejor.